puedo creer dónde estoy. Al fin vine a hacer esta entrevista que tanto quería hacer, que es la casa de Martín y Aldana, bueno, y de Facu y de Uma. Ellos son Permacultura Holística, así los van a encontrar en su canal de YouTube y en su Instagram. La verdad que esta era una entrevista que tenía muchas ganas de hacer y me vine hasta Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires, para poder hacerla. Así que bueno, no les cuento más porque ahora van a ver lo que les espera. ¡Vamos! ¡Hola! Vamos, todavía, Lule. Paren que voy a agarrar la cámara. Adentro, pase. Hola, Lule, bienvenida. Hola, no puedo aplaudir porque estoy con el mate. Bueno, bienvenida, mira, mira, te hacemos pasar por el puente. ¡Ay, qué emoción! Voy a pasar por arriba del estanque. ¿Cómo andan, amigos? Muy bien, Lule. Bienvenida, gracias por la visita. Muy contentos de tener una youtuber en casa. La casa de los youtubers. Como dijeron por ahí, este era un crossover muy esperado por YouTube. ¿Dice? Sí, sí, YouTube me estaba avisando, YouTube. ¿Por qué no haces un crossover con Lule? Me decía. Bueno, Lule, hagámoslo. Vamos, perfecto. Entonces, vamos a hacer. Nosotros empezamos a hacer permacultura en la ciudad en el año 2009 y hemos sacadole el jugo a la ciudad, pero a más no poder. Hemos hecho huerta en terraza, en balcón, en patiecito, en la vereda. Hemos hecho hasta bioconstrucción en algunos espacios donde hemos podido. Hemos trabajado con el mayor recurso que hay en la ciudad, que son las personas, pero llegó un momento en el que queríamos ir un poco más allá. O sea, estábamos bien con la ciudad, podríamos haber seguido en la ciudad. De hecho, la gente nos decía, ¿por qué se van si las cosas que han podido hacer son espectaculares? Pero hubo un momento que hubo como una especie de techo, ¿no? Un poco como facilitadores de permacultura también era poner a prueba todo eso que nosotros habíamos aprendido, a ver si realmente podíamos crear un modelo comprobable que funcionara a escala familiar y que le permitiera... Irreplicable. Lo importante es que sea replicable. Que realmente se pudiera aplicar, que estas no fueran solo libros de otros continentes que leíamos con información, pero que quedaran en la nada. Queríamos poner a prueba realmente este modelo. ¿Qué hacemos entonces primero? Bueno, vamos a ver primero el espacio. Dale. Pero yo voy a empezar por allá porque sí. El espacio acá... Yo me voy a lavar los platos y que Aldi muestre otra cosa. Muy genial. Vamos. Bueno, mientras Martín lava los platos en este espacio, que es donde está la cocina y el baño, que es uno de los módulos habitacionales, vamos a avanzar por acá y vamos a ver el primero, que es el espacio que más renovado tenemos, el que está así como joya, que es el cuarto de Facu. Fue como una lección de bioconstrucción para Facu, porque él entre los 13 y los 14 años la construyó junto con Martín, o sea que con este espacio aprendió a construir. Es toda una casita que está hecha con barro y tiene techo vivo. Y tenemos todo el espacio interior, ahora que tenemos así como un lujazo acá. Tiene lo mínimo indispensable que necesita un cuarto. Un espacio para dormir, un guardarropa, que por una cuestión de espacio lo tenemos aquí debajo. Un zapatero para los zapatos de él. Y lo que es el escritorio, que es el espacio que él tiene de trabajo, de divertimento y demás con su computadora. Así que este es su pequeño mundo. Una de las cosas que quise implementar acá es lo que se llama el diseño biofílico, ¿sí? Que es esto como de integrar la naturaleza adentro de los espacios, pero con la ventaja de que como nosotros vivimos en un entorno natural, lo que tratamos de hacer a través también de las aberturas es que la naturaleza no solo entre, sino que este espacio se vea como mucho más integrado en el espacio exterior. O sea que la sensación de repente cuando te tiras a la cama a leer un libro mirando hacia la huerta, es que estás en la huerta, no que estás en la cama. Que es sencillamente replicable en cualquier lugar interior, aunque uno viva en la ciudad, ¿no? El 80% de este cuarto es con materiales reciclados. Lo hicimos con restos de obra, así que eso está buenísimo. Inclusive hasta los mosquiteros, que cuando pedí presupuesto, mamita, hicimos también los mosquiteros con madera que teníamos en el espacio. Cerramos que así no le entran los mosquitos. Y ahora te voy a llevar a esta construcción nueva que estamos haciendo en este momento, que es algo que nos tiene así como wow, fascinado, que es el octógono. Estamos en el espacio central del octógono. Esta es como una gran habitación que en este momento va a ser de habitación nuestra, o sea, de Martín y mía.
Y luego tenemos hacia esta parte tenemos un pequeño baño que va a acompañar, luego tenemos un pequeño espacio que es la habitación de Uma y luego tenemos ese ingreso que va a ser un invernadero por el cual vamos a recibir toda la luz del sol, sobre todo en época invernal. Entonces, como para salir un poco de lo cuadrado, diseñamos esta parte, este sector, en esta forma octogonal. Cuando nosotros diseñamos con permacultura, siempre la naturaleza es como la maestra de todo lo que hacemos y tratamos de replicarla, inclusive hasta en las formas. Y como te contaba anteriormente, este es el lugar donde dormimos nosotros y este fue el primer espacio en donde nosotros hicimos como tierra acá en el terreno cuando llegamos y no había absolutamente nada. Entramos con la casita rodante, la ubicamos en ese lugar y una de las primeras cosas junto con la casita de Facu fue empezar a hacer este espacio que es como un avance delantero que nos diera un poquito más de amplitud para nosotros poder manejarnos. Sin embargo, construir en el mismo espacio que estás habitando es muy, muy, muy complicado, así que en ese momento, digamos, dejamos todo así como estaba, por eso esto está sin terminar, y nos fuimos de lleno al espacio delantero, que es el salón, donde ahora tenemos la cocina y el baño, y donde realmente le pusimos todas las pilas como para poder crear esas condiciones mínimas de habitabilidad que nos hacían falta más allá del dormitorio. Y entonces esto quedó como para que en algún momento vamos a seguir construyendo en este sector. Y acá vamos a ver el salón, que también lo tenemos en obra en este momento, estamos trabajando con los revoques exteriores, pero la vida normal, ¿no? Muy bien. Así que este es el espacio, digamos, el más habitado de la casa porque es donde tenemos la cocina y el baño. Todo lo construimos la mayoría con materiales reciclados y todo lo hicimos prácticamente nosotros, así que no está como todo súper, súper bien terminado y todo eso, pero le pusimos mucha garra. Yo diría a la gente que está viendo este video, podríamos contar cómo hicieron cada cosa, pero hay 200 videos en el canal de los chicos, donde está casi todo, desde el horno, la estufa, revoque, pintura, todo. O sea, es un delirio que nos pongamos a contar todo lo que está hecho, porque lo pueden ver en el canal de los chicos, que dejamos el link acá abajo, que se tienen que suscribir. Y ahora muestro el baño. El baño es un baño seco, nosotros no usamos baño con agua, es un baño compostero para usarlo principalmente en lo que es árboles frutales y cultivos quizás ornamentales o vetiver u otras cosas que evitamos que sean huerta. Como ya vemos, tenemos un baño también con bastante reciclado, con luz natural. Y acá tenemos en la ducha, voy a meter un toque en la ducha, una terminación natural similar al Tadelac que se utiliza en Marruecos, pero hecho con la cal que conseguimos acá en Argentina y que realmente le da un acabado como súper delicioso a la cuestión, y la verdad que es un gustazo bañarse en este espacio. Es que no huele mal, algo que con la experiencia de los baños secos no siempre ocurre. Sí, nosotros lo que hacemos para que el baño no huela mal es que usamos el sistema sin separación de orina y materia fecal. Muchos de los sistemas separan en dos canales y eso a la larga termina complicando la cosa. Lo más higiénico que hemos encontrado es el baño utilizando viruta, donde se mezclan las dos cosas y donde se cambia el tacho completo cada vez que se cambia. Eso mantiene una higiene que la verdad es espectacular. Se nota, es impresionante. Bueno, y una de las cosas que sé que puede llamar un poco la atención es esto de que no hay una casa completa, sino que la casa está un poco distribuida por el espacio. Es una forma excelente de realmente vivir conectados con la naturaleza, que es algo que buscamos nosotros. Hubo momentos que el proyecto no estaba funcionando, o al menos no estaba cumpliendo con nuestras expectativas, ¿no? Lo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer en ese momento, ¿no? Y más que nada eran conflictos de estrés por exceso de trabajo, por sentir que estábamos como empantanados, bien enlodados y que no estábamos avanzando, la falta de recursos. Más de una vez noté que Facu se quedó con un poco de hambre en alguna comida, ¿no? Y esas cosas que parece que no, pero que te encienden las alarmas, ¿no? El único lugar que teníamos para habitar alrededor de la casita rodante, que era lo que usábamos de dormitorio,
estaba menos que a medio terminar. Entraban ratas, se comían nuestra comida dentro de los cajones de fruta. O sea, realmente era una situación desesperante. Y en un momento tuvimos una especie de discusión con Al. Y era que medio que nos sentamos en el salón a medio terminar. Le faltaban incluso creo que paredes. Y no recuerdo bien, pero creo que vos estabas llorando. Y yo estaba así medio como con la cabeza, me pesaba mucho. Y en esa confusión dije, pará, dame un segundito. Y fui a buscar la visión. Era un papel que habíamos escrito antes de venirnos acá y lo habíamos escrito en la ciudad. ¿Durante cuánto tiempo estuvimos escribiendo eso? Como un año, sentados, tomando un cafecito, en lindos momentos, ¿no? Ya en nuestros últimos meses quizás de vivir en la ciudad. Y en la visión estaba escrito lo que nosotros veníamos a hacer acá. Y cuando empezamos a leer la visión, que son tres párrafos nada más, nos dimos cuenta que en realidad estábamos haciendo todo lo que habíamos escrito ahí que veníamos a hacer acá. Y ahí es cuando, no sé, nos abrazamos y decidimos cómo seguir para adelante. Y a partir de ahí fue pum, pum para arriba. Lo que buscamos acá en esta huerta es poder tener el alimento en época estival, por ejemplo, o sea, lo suficiente como para poder alimentarnos 100% de la huerta. Lo hagamos o no, la idea es que esté disponible, ¿no? Como que la idea del proyecto es que, más allá de que no estamos buscando la autosustentabilidad full, pero que sí, no nos olvidemos de lo importante que es trabajar, ¿no?, la soberanía y la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿no? Este es un zucchini que es grande. Mucha gente quizás se piensa que esto no te lo puedes comer porque está muy grande, muy maduro. No, esto se puede comer tranquilamente, ¿no? Y estamos hablando de unos 2 kilos y pico. Y con el tema de la obra y la construcción y las mil cosas, la verdad es que la huerta, gracias huerta por toda la comida que nos has dado, con la poca atención que le hemos dado, ¿no? Pero bueno, también lo que estoy haciendo es guardar muchas plantas para semilla. Por ejemplo, estos zucchini que están acá. Esta planta no coseché, si coseché uno es mucho, ya se está muriendo, eso es importante como la aceptación ya de este proceso. Y estos dos zucchini que están acá para semillas pues me están pidiendo mucho. Te pido mil disculpas, no te quiero boicotear el canal, pero por favor hablemos de este tomate. No es la planta principal tampoco, no me estresa, si la estuviese viendo en otra planta que me interesa más, bueno, está bien, le presto un poco más de atención. Pero, ¿por qué sucede esto? Si vos te vas para 20 metros para lo que sería el sur, no hay nada. O sea, están los caballos y las hormigas no tienen nada para comer. En el lote de al lado no tienen nada para comer. Para atrás no tienen nada para comer. En la calle no tienen nada para comer. Así que se vienen todas para acá a comer porque es donde hay comida, ¿no? Acá realmente hay mucha diversidad y muchas plantas. Pero bueno, nada, es un poco la convivencia también. Entiendo si la huerta es chiquitita o si tenés un cultivo que parece de foto, ¿no? Esa fotito del Instagram. Una lechuguita, dos lechuguitas, tres lechuguitas. Bueno, ahí entiendo que pueda afectar. Pero cuando estamos hablando de abundancia, de verdadera abundancia, que me saquen 3, 4, 5 tomates, cuando en realidad hay veces que se me van más tomates porque se me pudrieron o se me cayeron, sería como injusto decir que la hormiga me saca abundancia. Muy bien. Y acá tenemos una mezcla de hormiga y chinche. Bien, esto que pasó, esto es un descuido mío. Básicamente no pude controlar lo suficiente la chinche y esos son todos los bebés de chinche. Este tomate así como está, igual yo lo puedo tirar al gallinero. Las hormigas no se la van a comer, la chinche tampoco, pero el tomate sí. ¡Pule, pule! ¡Pule, pule! ¡Hola! ¡Pule, pule! ¡Se volvieron lácteos! Bueno, esta es la gallina favorita, por ahora, la gorda y Tolola, es muy simpática. Él tiene la pupila dilatada y no ve casi nada. Claro. Así que es como una gallinita mascota. No sé si pone huevo o nada, no. De hecho la picotean porque a veces se pone media molesta, se choca contra la pierna, mirá, me la dio, mirá, porque no ve. Entonces se piensa que es un bicho o cualquier cosa. Bueno, esta es Tolola. Andá, Tolola, andá, a ver qué encontrás. ¿Me mostrás el gallinero? Vamos a ver el primer gallinero, a ver qué pasó. Este es un modelo de gallinero que incluye también un espacio para poder tener plantas en el invierno, ¿no? Entonces, lo que sucede es que durante la noche las gallinas duermen acá abajo y le pasan calor, ¿no?, a los plantines que están acá.
Porque incluso dentro de un invernadero las plantas también se pueden congelar. O sea, cuando hace mucho, mucho frío, se congelan. Así que acá tenemos una especie de nursery que ahora no hay nada y que tiene un plástico y acá tiene un drenaje para poder regar, inundar y después soltamos el drenaje y listo, ¿no? Y mientras Tolola me sigue picando el pantalón, porque es su forma de ser, y acá vienen a poner huevos. Entran por el fondo, hay una puertita, vienen por acá, saltan a estos nidos que tienen acá, que son 6 nidos, y nosotros metemos la mano y si no hay ninguna gallina poniendo huevo, podemos sacar huevos limpios. A ver, si te sacas uno, ¿tendramos? Ahí va. Esa. 2 huevos, 3 huevos. Y la verdad es que tenemos en este momento 20 gallinas. Hay veces que ponen muchísimo y te llevas en una semana 2 maples de huevo, ¿verdad? Son todas unas genias. Vamos. Son re compañeras las gallinas, la verdad. Es un animalito muy, muy noble. Bueno, vamos para allá. Este momento. Entró. Este momento es tremendo porque la gente manda a mi canal, al Cuchuflito, a mi Instagram, que es @luleo, y el de ustedes es @ permacultura.holística. Es medio largo, ¿vieron? ¿Se dan cuenta? Son dos palabras densas. O sea, tipo, para jugar al ahorcado, mortal, pero es medio largo. Mando ahí, que le conté a la gente que me encontraba con ustedes. Hay 200 mensajes de que los aman. Gracias, o sea, la gente los quiere mucho, yo también lo entiendo. O sea, yo planté todos mis arbolitos con el método del caño. Bueno, después les voy a ir contando cómo me fue con algunas cosas. Pros y contras de tener una casa adobe. Pro más grande, que te la podés hacer vos y que adentro es de una comodidad y un frescor que es impresionante si tenés alero, ¿no? La contra yo creo que tiene que ver más que nada con el mantenimiento. No más que eso. Si lo hiciste bien, el mantenimiento, que a veces es un poco más frecuente, puede descompaginar la semana. No más que eso. ¿Viven de la huerta? No vivimos de la huerta, pero en este momento, si tuviésemos una dieta media repetitiva, durante al menos 3 meses al año podríamos, entre las gallinas y la huerta, sí, podemos hacer comida y comida y comida y comida y comida y comida. Pregunta a alguien, ¿por dónde empiezo? A cambiar. Por dentro. Siempre. De adentro hacia afuera. Diseño de vida. Siempre. Para mí la respuesta siempre es eso. ¿Qué es lo que quiero yo en la vida y no lo que otros esperan que yo haga? Sofi Tedesco. Voy a decir el nombre porque me pregunta algo que me parece hermoso. ¿Cómo se siente? Esto me encanta. ¿Qué le dirían a ustedes del pasado? ¿Qué le dirían? Tipo, escuchame una cosa. Ah, sí. No era tan fácil como te la pensaba, pero dale para adelante. No sí. Te vas a arrepentir. Pero no era tan fácil, ¿eh? No te vas a pensar. Mírame. Vos seguí así. Estamos bien. Que todo lo que pasa tiene un porqué. Me encanta. Esta pregunta la hago yo. ¿Por qué son youtubers? Pero una vez la llamaron a mi mamá porque decían que yo ostentaba. Y mi mamá le dijo, no, Martín no ostenta, Martín comparte. Una poco más, le dijo. Porque a mí me daban un juguito de naranja y yo lo compartía. No era que yo andaba mostrando el juguito de naranja. Yo siempre compartía. Y si venía alguien nuevo al colegio, yo era el que le hacía la visita y le mostraba todo. Y le compartía a mis amigos. Y en YouTube lo que encontré era una forma de poder compartir experiencias y aprendizajes, más que nada, ¿no? Y yo porque vivo con él. Como que no me quedó otra. Bueno. Me gusta mucho comunicar. Sí. Y creo que tengo así como, o más o menos me esfuerzo por tratar de que las cosas complejas a veces se entiendan. Y me hago mucho esfuerzo en tratar de dar ejemplos y cosas para que algo que a lo mejor es muy difícil sea muy fácil y digerible. Gracias. Por eso, porque muchas personas ven el canal de ellos. Si ustedes están llegando acá y no saben quiénes somos nosotros. Bueno, ellos tienen un canal de YouTube que es increíble, donde comparten una cantidad, no saben cuántos videos tienen, ¿no? Un montón, 100. Más de 200. Sí. Más de sí. 200 videos de cómo hacer huerta, de bioconstrucción, cómo hacer el estanque. La verdad es una cantidad de saber. Experiencia. Y experiencia contado que. Es para agradecer, porque para mí también el saber debe ser compartido. Nadie debe guardarse el saber.
para sí mismo, sino la información tiene que circular, así que en ese sentido, muchas gracias. ¿Cómo hicieron el tema de la educación de sus hijos? Bueno, Facu pasó por 5 colegios distintos hasta que una subdirectora de un colegio nos dijo, ¿por qué no lo desescolarizan? Y nosotros nos quedamos... Ok, al otro año cambiando de colegio, último colegio al que fue, ¿por qué no lo desescolarizan? Una maestra. No podemos, no damos con el tipo de educación que él necesita, se dispersa mucho, bla, bla, bla. El vecino al lado decía, ¿por qué no lo medican al pibe? Ay Dios, ¿y la solución? Bueno, listo, hasta que nos dimos cuenta que sí, que había una posibilidad de desescolarizarlo, ¿no? Así que a partir de ese momento nosotros nos volvimos Unschulers. Y contratamos una especie de escuela, ¿no?, en Estados Unidos que de alguna forma nos amparaba, ¿no?, como para poder nosotros darle una educación informal en casa, ¿no? Y las materias de Facu eran tan diversas como aprender aikido, montar a caballo, cocinar, lo que sea, ¿no? Y nos parece que ya pasaron muchos años de esta decisión. Facu es un pibe totalmente sano, muy capaz y muy preparado para una vida concreta. Y Uma sí va al cole. Uh-huh. Uma va al cole acá y bueno, ahora no está yendo por cuestiones obvias, pero es un contexto totalmente diferente y Uma sí necesita ese espacio de escolarización, ese espacio con otras personas, con otras maestras, con otros compañeros y demás. Y cada uno es un niño especial, o sea, particular, y cada uno tiene sus necesidades y nosotros acompañamos a las necesidades de cada uno. Exacto. Me gusta mucho eso de que no es que Estés tiene una posición anti-escuela, anti-algo, sino que fue decisión... Nosotros sabemos permacultura, que el modelo del sistema educativo no encaja con la forma en la que Facu aprende. Con lo cual Facu se veía exigido a adaptarse a un modelo que no va con su naturaleza y eso hacía que se pusiera muy mal. Realmente Facu, cuando lo sacamos de la escuela, estaba muy, muy mal. Quiero dedicarle este momento de este video a una maestra que me dijo que a mí me iba a ir muy mal en la vida. En un momento que a mí me iba muy mal en la escuela, para los parámetros de lo que la escuela exigía. Y me dijo, a vos te va a ir muy mal en la vida. Para vos, corazón, ¿por qué le recomendarían a la gente que haga permacultura? La permacultura es un término que viene a reconectarnos con lo que ya somos. Nosotros somos un ser parte de la naturaleza. Y simplemente para poder ser quienes somos en esta vida y ser con la mayor plenitud y felicidad posible. Necesitamos volver justamente a conectar con la tierra para dejar de... para entender cómo funciona la cosa y dejar de hacer cagadas. Hablar mal y pronto. Ahí ponele pip, pip. ¿Qué es la permacultura? Bueno, la permacultura, por definición y como la que venimos usando tipo estándar, pero a veces quizás le falta un poco de matiz personal, ¿no? Pero es la ciencia del diseño para crear medioambientes humanos sostenibles. Y lo que sí tenemos la capacidad, y eso nos dio también el estudio en permacultura integral, permacultura de adentro hacia afuera, es ante un evento parar la pelota. Eso es fundamental. Una persona que toma decisiones en caliente, en una discusión, por ejemplo, puede llegar a suceder, que uno toma una decisión en caliente y después se arrepiente, ¿no? Como sabemos que uno se arrepiente de esas cosas, es parar la pelota. Y no importa, incluso ante un estímulo positivo, pará la pelota. O sea, porque te puedes entrar en, ¡ay, qué lindo todo! Decís a todo que sí y quedás mal con todo el mundo, ¿no? Y en esa serenidad, cuando todo se pone más lento, cuando de repente los estímulos parece que entraron en una gelatina espacial que te rodea, ahí aplicamos la permacultura. El problema es la solución. ¿Estamos realmente invitados a esto? No. ¿Esto es realmente un mínimo esfuerzo para un máximo rendimiento? ¿Vamos a tener algún rendimiento por hacer esto? Nos pasó, de hecho, estábamos discutiendo y... ¿Te puedo responder mañana? Tipo, ¿cómo me vas a responder mañana a esto? ¿Te puedo responder mañana? Dale. Después de todos estos años, veo la permacultura más como un modelo de pensamiento. Por eso siempre digo que la permacultura no es un conjunto de técnicas o de recetas o de cosas que podamos aplicarle a la naturaleza. Va mucho más allá de eso. Es cómo interpretamos a la naturaleza y poner a la naturaleza en un lugar relevante. Más que aprender permacultura, tenemos que desaprender otro tipo de cosas para generar el espacio o el hueco vacío que nos permita darnos cuenta. Porque en realidad yo creo que la permacultura... es un concepto que vino como a reconectarnos con algo que ya tenemos y que ya somos. Somos parte de la naturaleza. Lo que pasa es que perdimos esa capacidad de escucha y estamos tapados de ruido. Entonces hay que sacar el ruido
para poder recuperar esa capacidad de escucha y entender lo que ya sabemos. Estamos un poco a veces confundidos o con la cabeza en otro lado. Hay que poner los pies más en la tierra y la cabeza también.